en el puente Alcina, que se está remodelando. Aquí con la escultura de este maleo, iniciando de a poco, se pueden ir acomodando. Porque en unos minutos nada más, nosotros nos estamos acomodando aquí en el escenario. Van a ver artistas de tango, porque aquí Alcina es tierra de tango. Aquí en la ciudad de Lanús, en estos momentos, mientras también nos está acompañando en esta puerta de entrada, que es el puente Alcina, se unifica la capital federal con la ciudad lanucense de Valentín Alcina. Y en este día en donde una vez más podemos presentar la puesta en valor de este, estoy pidiendo que ustedes se acomoden, porque imagino que además de acompañar a las autoridades que van a estar aquí en este acto que decíamos, como eje central tiene la presentación de la puesta en valor de este puente Alcina, como así también lo que es la parte de las luminarias aquí en este espacio central, en donde van a haber nuevas dársenas que se estarán inaugurando para los colectivos, nuevas paradas de colectivos, y por supuesto este malevo que va a estar custodiando la entrada y el pasaje de quienes vengan de la capital federal hacia la provincia y vayan de la provincia de Buenos Aires hacia la ciudad autónoma, uniendo los barrios de Valentín Alcina, decíamos, esta ciudad lanucense, que es la puerta de ingreso y el espacio de unión de la capital hacia Valentín Alcina, uniendo los barrios, el barrio porteño de Nueva Pompeya y Valentín Alcina. Como Raúl Lavie, que ya nos estuvo acompañando nada más y nada menos que en una fiesta como es la del Día del Jubilado, que se hizo hace unos días nada más. Él estuvo cantando, estuvo con nosotros y hoy está una vez más en este escenario. Por supuesto, ya está acá con nosotros. Y en unos minutos nada más va a estar subiéndose al escenario. Decíamos también que aquí en este escenario iba a estar el Negro Lavie. Eso supongo que es para el puente. Qué ganas de llevárselo a casa cada uno este puente, ¿no? Puedo ser tu abuelo, pero no me lo van a notar porque me frustra. Bueno, quiero presentarles ahora a los músicos. A Nicolás Enrich, en el bandoneón. César Angeleri en guitarra. Juan Pablo Navarro en el contrabajo. Y Emiliano Greco en el piano. Solía decir un poeta grande que era un entrañable amigo, Alberto Mosquera Montaña, qué grande es esto. Que un tango es bueno cuando en la calle se silba. Y yo quiero agregar que una
caso de este, que por cierto empezó muy pequeño, pero por tanto ha recorrido todo el mundo, ha ganado todos los premios, pero para nosotros y para su público sigue siendo Guillermito. Señoras, señores, Guillermo Fernández. Bienvenido, gracias. Gracias al municipio de La Luz y aquí estamos con todos.